Damas y caballeros, el día de hoy Boca del Río da la bienvenida al licenciado Humberto Alonso Morelli, presidente municipal de Boca del Río, en compañía de invitados especiales y todos quienes forman parte de este gran compromiso de calidad en la ciudad de todos. Con la fotografía a este momento de historia, se invita a las autoridades, sean tan amables en tomar asiento. Damas y caballeros, el día de hoy somos parte de la entrega de reconocimiento al Ayuntamiento de Boca del Río por parte del World Council for Quality por haber cumplido la norma de calidad internacional para gobiernos locales, ISO 18091-2019. En una ciudad de calidad, ciudad de todos, contamos con la presencia del licenciado. Humberto Alonso Morelli, presidente municipal de Boca del Río. Le acompañan el secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Calidad, del World Council for Quality, ingeniero Bob Alisi. Vicepresidente del Consejo Mundial de Calidad del World Council for Quality, División Latinoamérica, ingeniero Armando Espinosa. Presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, FIDEGOC, doctor Carlos Gatzen Carrasco. La presencia del jefe de Estado Mayor de la Sexta Región Militar, General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Jesús Arevalo Espinosa. Jefe de Estado Mayor de la Primera Región Naval, Vicealmirante, Infantería de Marina, Piloto, Helicópterista, Luis Felipe López Castro. la presencia del delegado de la política regional en Boca del Río y representante del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ciudadano Roberto Daniel Castañeda Castro. Acompañan a este evento, presidenta del DIF municipal de Boca del Río, licenciada Carla Robles de Alonso. Acompañan el joven Sebastián Alonso Robles. La presencia del embajador de Kazajstán en México, excelentísimo Adrián Yemelezov. Director de la Heroica Escuela Naval Militar, Contralmirante Gines Antonio Vázquez del Mercado Castellanos. La presencia del empresario, arquitecto Javier Ruiz Anitúa. presidente del patronato de bomberos conurbados Veracruz Boca del Río, señor Antonio Chedragui Volado. La presencia del presidente del patronato de la Cruz Roja Delegación Veracruz Boca del Río, contador público Osvaldo Ficachi Figueroa. La presencia del ingeniero Francisco Ávila Camberos. Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, doctor Joaquín Guzmán Avilés. Se agradece la presencia de autoridades navales y militares, cuerpo consular. Presidentes de cámaras y colegios, empresarios, autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes del sector educativo, integrantes del patronato de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, invitados especiales, ciudadanos, medios de comunicación y la gran presencia con nosotros de los integrantes del Observatorio Ciudadano y Enlaces de Calidad. De esta manera, cedemos el uso de la voz al presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, FIDEGOC. El mensaje del doctor Carlos Gatzen Carrasco. Eh, señor presidente municipal distinguidas autoridades de las Fuerzas Armadas de este país, representantes de los distintos órdenes de gobierno, estimados amigos, miembros del Observatorio Ciudadano, servidores públicos que han sido enlace para que este proceso sea posible. Y bueno, todos ustedes, amigos, muchas gracias por, por acompañarnos en este magnífico momento para reconocer la calidad que hoy queda plasmada en este documento que se va a entregar por parte del World Council for Quality, a través del secretario ejecutivo que ha venido de Holanda a reconocer este nivel que este municipio ha logrado. En términos de lo que significa confiabilidad en gobierno. Hoy nivel 2 es el nivel plata, que significa justamente estar, haber pasado de 272 rojos en esta calificación de semáforo en ocho meses a solo cuatro amarillos. Es decir, haber llegado a un nivel verificado por los ciudadanos y además con una auditoría realizada en conjunto por el World Council for Quality de que aquí están pasando cosas muy importantes en materia de calidad. He tenido la fortuna de acompañar gobiernos por 31 años. He sido miembro servidor público de un municipio, León, en 1989, después encargado de todos los municipios del estado de Guanajuato durante seis años, después encargado de todos los municipios del país y diseñar el INAFED, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, asumir la responsabilidad de lo que implica que todos nuestros municipios... Pudieran desarrollarse de tal forma que pudieran responder a las necesidades de los ciudadanos. Y además presidir la red interamericana de alto nivel para la descentralización, el fortalecimiento a los gobiernos locales y la participación ciudadana de la OEA a nivel de todo el hemisferio. Me ha tocado vivir el proceso de desarrollo de gobiernos locales en todo el continente. Y hace 15 años, el ingeniero Armando Espinosa, que aquí se encuentra con nosotros, en una reunión de Urbal en Santiago de Chile, eh, nos preguntó él con su equipo del Instituto Latinoamericano de la Calidad qué estábamos haciendo en materia de gobiernos locales. Y bueno, le explicábamos la agenda desde lo local, que es lo que desarrollamos por años. Y nos preguntó por qué esto no es una norma ISO. Y dijimos, pues ¿por qué no? Y desde el 2004 nos invitó el ingeniero Espinosa a presentar en Kuala Lumpur, en Malasia, en una reunión del Comité 176 de la ISO, una iniciativa que pudiera ser el primer estándar sobre calidad en gobiernos locales. La ISO nunca había trabajado el tema de gobiernos. Es experta en procesos de todo lo que nos podamos imaginar. Pero en gobiernos no. Y bueno, en aquella ocasión 29 países nos dijeron yo quiero. Y con esa información llegamos a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía a decirle, parece que tenemos que escribir una historia mundial de calidad en materia de gobiernos. Quiero decirles que nos tardamos 15 años, 15 años en llegar a la publicación el 25 de marzo del año pasado de la ISO 18091, que es la primera norma sobre calidad en gobiernos en toda la historia de la ISO. La ISO, representada por 164 países, en el comité más difícil, el comité 176 de la ISO, donde se hizo la ISO 9001, que es la norma mundial de calidad. La ISO 18091. Es la norma que regula la aplicación de la 9001 en, en los gobiernos locales. Cuando finalmente aquí en Boca del Río, en 2005, nos reunimos el primer grupo de 18 países. Que aprobaron el primer documento que fue el ISO Igua 4, el primer antecedente que hubo sobre este estándar, aquí en Boca del Río. Y hoy regresamos, 2020, para reconocer al primer municipio que aplica esta norma mundial de manera integral en su versión 2019 en el mundo. 15 largos años para soñar y ver en concreto lo que significa calidad en gobierno. Y este es el principio. Hace años en San Petersburgo, nosotros sabíamos, este es un proceso gradual de aprobaciones. Se va trabajando con distintos países, se regresa al país, se aplica la norma, se va mejorando, hay recomendaciones, se votan. Sabíamos que Japón iba a votar en contra de este estándar. Y sabíamos porque ya había habido una votación previa y podíamos anticipar que Japón iba a votar en contra. ¿Y por qué iba a votar en contra? Porque, ¿cómo es posible que haya una norma? que norme una norma perfecta, como la 9001, según decían ellos. Sí, nada más que una cosa es aplicar la 9001 en empresas y otra cosa es aplicarlas en términos de políticas públicas, como es un gobierno. Y bueno, fuimos a esta reunión en San Petersburgo, yo iba como jefe de la delegación mexicana. Eh, eso me dio oportunidad de reunirme con los jefes de delegaciones, me reuní con el jefe de la delegación japonesa y le pedí que me permitiera en esa semana que estuvimos en San Petersburgo explicar en qué consistía este estándar. A respuesta me enviaron una ingeniera que se fue a nuestro grupo a tomar notas durante tres días y finalmente me informó que el jefe de la delegación japonesa quería comentar con nosotros y tuve oportunidad de sentarme con ellos. Le estuve explicando la diferencia entre calidad de producto, calidad de servicio en materia de agua, nada más por tomar un tema. Y le explicaba yo, ¿qué es calidad de producto en agua? Pues que el agua no... No tenga contaminantes. Específicamente, que no tenga más de siete partículas por un millón de contaminantes orgánicos. Que no puede tener ningún porcentaje de mercurio, por decir algo, o de arsénico. Eso es calidad de producto. Y le decía, en agua, ¿qué será calidad de servicio? Y no era un examen para él, yo mismo le respondí: calidad de servicio es que el agua llegue al 95% de la población, mínimamente, y potable. Que no se usen tubería de plomo, o de asbesto, o depósitos de asbesto, sabemos que eso produce enfermedades. Y le pregunté al jefe de la delegación japonesa: ¿verdad que en su municipio no se puede morir nadie de sed? No. ¿Cómo se llama eso? ¿Calidad de producto? ¿Calidad de servicio? Le dije: no me conteste. Es calidad de política pública. Es un código de ética que está atrás del servicio y del producto, que tiene que ver con los derechos de las personas, con el bienestar de su población, y que significa que no puede morirse nadie de sed en un municipio, que no puede ser que una niña de seis años no llegue a su escuela caminando solita porque... Alguien la puede atacar. ¿Qué significa? Que no puede ser que alguien no tenga casa. Que alguien no tenga atención médica. Vamos, una cantidad de elementos que tienen que ver con los derechos de las personas. Eso es calidad de política pública. Y eso no estaba en la 9001. Al final, el jefe de la delegación japonesa me dijo, cuente usted con la, el voto positivo del Japón. Ah, muchas gracias. La verdad es que no lo tuvimos. Pasó un año. Seguramente no convenció a su delegación o ya habían votado. Pero un año después tuvimos la aprobación del Japón y 20 comentarios que solo los japoneses pueden hacer. Oiga, en la página 3 está usando usted un término que usa de otra forma, en la página 36. Bueno, eso, solo un japonés. Estudiaron la norma, 20 comentarios de ese tipo. Muchas gracias. Pero después me dijo, oiga, ¿y nos podrían ustedes ayudar a implementar esta norma en los gobiernos locales del Japón? Miren, me hicieron la semana. Imagínense unos mexicanos enseñándoles de calidad en gobierno a los gobiernos locales del Japón. Les dije, deje que esté la norma terminada. Año con año me han ido preguntando, ¿y cuándo nos ayudan en Japón? Ya se publicó el estándar. ¿Cuándo nos ayudan en Japón? Déjeme tener un buen ejemplo. ¿Qué significa el cumplimiento de este estándar aquí en Boca del Río? Es tener un modelo de lo que significa calidad en gobierno. Y esto que hoy estamos celebrando es haber logrado un nivel de confiabilidad en gobierno. Este estándar... A nivel mundial fue aprobado con 98% de votos positivos en un contexto de 164 países. Hemos hecho un trabajo de calidad, pero necesitamos casos de calidad, porque si no los reconocimientos son un papel. Y aquí los ciudadanos organizados, convocados, han verificado el desempeño de este gobierno en 360 indicadores precisos, con evidencias duras, que están disponibles para todos. Pero esto es el principio. En 1989 me tocó trabajar en el gobierno de León en una iniciativa que apenas abría lo que hoy se llama la nueva gestión pública. En 1993 nos enteramos que había una ciudad de excelencia, Curitiba, en el Brasil, la capital ecológica del Brasil desde entonces. Y organizamos una misión. Y fuimos a ver una ciudad impresionantemente bien planeada. Y no era una ciudad nueva, tenía, estaba cumpliendo 300 años. En aquella ocasión vimos una ciudad con 56 metros cuadrados de área verde por habitante, y de un millón y medio de habitantes. Una ciudad donde se reciclaba el 90% de la basura. De hecho, tenían un programa que se decía liso que no es liso, o sea, basura que no es basura. Vimos la construcción de casas en donde el municipio abría la posibilidad de que se construyeran casas, pero siempre con un arquitecto en formación. Que autorizaba como servicio, como su propia hipoteca social, a dos o tres casas en donde ellos tenían que autorizar de por vida, sin costo para los habitantes, que esa casa cumpliera los requisitos de desarrollo urbano. Por supuesto, en Curitiba no hay casas abandonadas. En México tenemos seis millones de casas abandonadas. Y algo sensacional: el primer metrobús que vimos en toda nuestra historia. Y cuando vimos el Metrobús, pero no el Metrobús de la Ciudad de México, el Metrobús de Curitiba, donde las estaciones son de cristal curvo, donde toda la planificación, dos cuadras a la derecha y dos cuadras a la izquierda de los dos ejes principales de líneas de transporte articulado, son de alta densidad económica, para que la gente vea desde el metrobús superficial, que cuesta 100 veces menos que el metro subterráneo, que vea las oportunidades de empleo, que vea las posibilidades de trabajo, de venta, de productos, de comercio, y se baje dos cuadras después, donde todo el sistema de movilidad es circular en torno a esto. Y dijimos, esto tiene que venir a México. Nos entrevistamos con el arquitecto Lerner, el alcalde, y ese arquitecto nos abrió la posibilidad de que regresara un equipo para aprender lo que era Curitiba. Se fue un ingeniero, regresó y creamos el primer instituto municipal de planeación de este país. Hoy hay 80. Y el próximo 23 al 27 de marzo vamos a regresar con 50 implantes de este país a Curitiba en una sesión de Smart City a entender lo que significa una ciudad del futuro. Y el reto es que Curitiba es un modelo desde hace muchos años. Pero lo que significa que Boca del Río tenga esta posibilidad de haber controlado y estandarizado todos los procesos de política pública, 39, el mapa más extenso en el mundo de políticas públicas, nos abre a repensar las ciudades de México desde otra óptica. Por supuesto, el alcalde Alonso Morelli está invitado a Smart City a presentar el caso de Boca del Río en la capital ecológica del Brasil en uno de los eventos más importantes del mundo en materia de ciudades inteligentes. Pero para hablar de qué? Para hablar de lo que significa trabajar integralmente, integralmente los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ¿qué eso es lo que significa este reconocimiento? Pero en segundo lugar, para imaginarnos lo que significa que este esfuerzo no se acabe cuando se acabe la administración del alcalde Alonso Morelli, sino que siga en el tiempo. Para hacer el primer metrobús que hubo en México nos tardamos 10 años. Hubo que descentralizar del gobierno del estado de Guanajuato al municipio de León la competencia de tránsito. Y tuvimos que hacer cosas para no descentralizar una enorme corrupción. Y que eso funcionara. Imagínense licencias de tránsito, de paradas de autobuses, de, 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 de todo lo que significa los gremios camioneros para organizar la ciudad en torno a la viabilidad, en donde los ciudadanos pudieran llegar ya sea un anciano, un niño, y que llegaran bien. La movilidad es central. Esto es cómo podemos planear el futuro bajo una lógica nueva. Lo que significa esto es que lo que ustedes han logrado, porque esto lo han logrado los ciudadanos con un magnífico líder, ciertamente. Pero son los ciudadanos los que pueden hacer confiable una ciudad. Pero esto es el principio, esto tiene que garantizarse en el tiempo. Y entonces yo invito a que miembros de esta sociedad acompañen al alcalde a conocer una ciudad, la capital ecológica de América Latina. Y que desde ahí nos imaginamos lo que no pasa, no pasa en Curitiba. Los 50 implantes que van a ir, y ahí están San Luis Potosí, Juárez, San Pedro Cholula, Tlaxcala, León, muchas otras ciudades. Es a imaginarse lo que hoy todavía no existe: los institutos municipales de planeación que deben planear el futuro, atraerlo al presente, tienen también que dar evaluación y seguimiento, más allá de las administraciones. Y ahí se necesitan los ciudadanos, gobernando junto con los alcaldes, con 60% de votos, las posibilidades de futuro y no dejar que nadie altere el futuro, porque el futuro es diseñar el futuro para todos y con todos. Y eso requiere entender políticas públicas de fondo y que eso sea confiable en el futuro. Que podamos asegurarles a nuestros nietos y a los hijos de nuestros nietos condiciones mínimas aceptables de lo que hoy gozamos. Pero eso significa otra ciudad. Este reconocimiento es una invitación al futuro. Me encantaría poder ir al Japón con, con este municipio y poder explicar lo que significa calidad en gobierno desde Boca del Río. Son retos que tenemos para adelante. Cuando finalmente en 2005 se aprobó el IWA 4 y fuimos a Ginebra a entregar el primer documento aprobado aquí en Boca del Río en 2005. Alan Bryden, el secretario general de la ISO, quien había sido presidente de AFNOR, la Agencia Francesa de Normalización, cuando nos presentamos, entregamos el documento, nos sacamos la foto, nos llamó a su oficina y nos dijo, en perfecto español, estaba casado con un español, ¿por qué la ISO tiene que normar gobierno? Nunca lo ha hecho. Señor secretario. Porque los gobiernos son los más importantes proveedores de prácticamente cualquier actividad humana en este planeta. Los gobiernos locales es donde nacemos, crecemos, nos casamos, nos reproducimos, vivimos y morimos. Ahí está nuestra vida entera. Son los más importantes proveedores de prácticamente cualquier actividad humana en el planeta. No pueden no ser confiables. Les confiamos nuestra vida y nuestro futuro. No puede estar en merced de las ocurrencias de algunos individuos. Tiene que ser un proceso planeado. El nombre del juego es hacer políticamente viable lo técnicamente indispensable. Quiero decirles que el secretario general de la ISO de aquella época puntualmente ha seguido este trabajo de la ISO 18091. Y hoy tenemos la oportunidad de vivir un primer reconocimiento sobre confiabilidad aquí en Boca del Río. Pero esa es tarea de todos y con todos. Entonces, bienvenidos al futuro, amigos de Boca del Río. Se les invita a observar en pantalla. Se presenta video de cómo se vivió el proceso en palabras de los enlaces de calidad. Boca del Río es la ciudad de todos. Creo que para todos hubo desvelos, hubo trabajo, hubo mucho compromiso de parte de todos para que llegáramos hasta donde estamos, ¿no? Y sobre todo que este es el principio, el principio de darle continuidad a esta certificación. Se dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Considero que es una frase que marca el punto de partida, el por qué se llevó a cabo el reto, por qué el alcalde asumió el compromiso principalmente de lograr una certificación para el municipio de Boca del Río. Y fue precisamente eso, la motivación constante, el seguimiento tan puntual del alcalde, saber que la persona que está al frente de todo es alguien que cuando se lo propone, consigue las cosas, pues nos pone la vara muy alta. No es una persona exigente, pero que exige sabiendo y confía en nosotros en que podemos hacerlo. Nos encontramos con personas que nos decían para qué, si ya está así, por qué, si hemos hecho esto con años. Tuvimos que aprender a trasladar la información que se nos estaba dando de, de una manera en que ellos entendieran que si lo hacíamos así, íbamos a hacer un verdadero cambio dentro de la administración pública. Y fue cuando le entendieron que lo empezaron a aplicar y ellos mismos se dieron cuenta que en verdad estábamos haciendo la diferencia. Para mis compañeros me llevé muchísimas sorpresas porque ellos también desarrollaron muchísimas habilidades, ellos también trabajaron súper duro al igual que yo, se desvelaron igual como yo me desvelé. Yo les decía, a ver compañeros, me van a disculpar, pero pues... Este fin de semana les voy a estar marcando en sábado, en domingo, en a las 5, 6, 7 de la tarde, 10 de la noche, 11 de la noche. Quisiera ponerte algunos ejemplos. Te digo rápidamente algo de lo que tuvimos que atender: las políticas de gobierno en torno al desarrollo sostenible, realizar un diagnóstico sobre la innovación y la competitividad en el municipio, un programa para el desarrollo de nuevos productos turísticos, vincularnos con mercados externos al gobierno local para la atracción de inversiones y un programa de apoyo a jóvenes emprendedores, entre otros más. Hoy tenemos procedimientos establecidos para mejorar nuestra función en el campo. Estuvimos haciendo investigaciones hacia la normativa de Pemex, hacia la normativa de CFE y hacia la normativa eléctrica y todo ello lo fuimos conjuntando para la mejora continua de nuestro trabajo y enfocados también hacia la seguridad. Hoy estamos haciendo resolución en menos de 24 horas, cuando antiguamente tardábamos un poco más y lo hacemos rápido y a la primera. La certificación actúa nada más por un año y para que se revalide, cada año nos tienen que estar haciendo una validación que realmente no se caiga el sistema, que se mantenga, que se mantenga y más aún que se mejore. No solo mantener, mejorar la atención de los, a los ciudadanos. Que los ciudadanos palpen de primera mano la mejora, el trabajo, la calidad, que sea algo que noten, que les dé seguridad, que les dé confianza, que les permita despreocuparse y vivir en un municipio feliz, que sea una ciudad que funcione, que ellos tengan la certeza de que no tienen que preocuparse por la lámpara, por el pavimento, que nosotros vamos a estar ahí para resolver esos problemas, para que puedan desarrollarse ellos libremente y vivir en Boca del Río, la ciudad feliz, la ciudad de todos.